Buenas noches a todos y bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en Telegram, en Instagram, en Facebook, en YouTube y, por supuesto, si quieren ustedes toda la información sobre la cadena, lo único que tienen que hacer es darse de alta y mandar un WhatsApp al siguiente número, al 669-728-673, con el mensaje "quiero información" y les llegará toda la información de la programación de la cadena. El dinero barato sale muy caro. Y lo que estamos viviendo en estos últimos meses es la explosión de la mayor burbuja de los últimos 20 años. No es una burbuja inmobiliaria, que también. No es una burbuja de las criptomonedas, que también. No es una burbuja de la renta variable, que también. Es la burbuja de todo, creada por la expansión de la burbuja más peligrosa de todas, que es la de la renta fija soberana, la de los bonos del Estado. La política de los bancos centrales en estos últimos años, al implementar los tipos negativos, lo que ha hecho ha sido debilitar masivamente a la banca y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Ustedes recordarán cuando escucharon decir hay que hacer todo lo necesario, hay que imprimir, hay que aumentar la masa monetaria sin control y sin el más mínimo, la más mínima preocupación, porque ya lidiaremos con las consecuencias. Estas son las consecuencias. Estamos viviendo el colapso de varios bancos con una respuesta por parte de los bancos centrales desesperada, tratando de poner liquidez en un asunto que se ha convertido en algunos casos de solvencia. ¿Y por qué estos bancos han entrado en una situación tan difícil? Pues fundamentalmente porque el exceso monetario de los últimos años y especialmente el del año 2020, que se creó más masa monetaria en los países desarrollados que en todos los 20 años anteriores. ¿Qué es lo que generó? Lo que generó fue una sobrevaloración masiva del activo de menor riesgo, la deuda soberana. ¿Y qué eso significa eso? Que cuando aparece la inflación y los bonos empiezan a caer y a perder su valor en el mercado, oh sorpresa, el activo que en el balance de los bancos se suponía que iba a dar estabilidad, valor y menor volatilidad, se convertía en igualmente volátil y extremadamente arriesgado, tanto como las inversiones en tecnología o en inversiones de capital riesgo. Nos hemos acostumbrado a la idea de que los gobiernos se pusiesen la medalla diciendo que la razón por la que la prima de riesgo, por la que la valoración de los bonos era, se bajaba tanto la prima de riesgo y los tipos a los que emitían los bonos eran tan bajos, era gracias a su magnífica gestión y a la confianza que generaba. ¿Y qué es lo que pasa? Veréis. Los tipos negativos son la destrucción del dinero. Son un masivo incentivo a endeudarse y un masivo incentivo a aumentar el riesgo, de manera que incluso las inversiones que parecen más solventes o más estables, menos arriesgadas, se convierten en bombas de relojería. Y lo que ha ocurrido en la banca internacional, empezando con Silicon Valley Bank y siguiendo con otros bancos norteamericanos y culminando con Credit Suisse, ha sido un auténtico, la auténtica implosión de un modelo absolutamente peligroso, que es el de incentivar masivamente el riesgo con tipos negativos y con expansión masiva monetaria. Eso generó enorme inflación. La inflación ha venido por un shock de demanda generado por ese enorme aumento de gasto financiado con nueva emisión monetaria y, además, lo que ha generado ha sido el colapso en la valoración en los mercados de los bonos soberanos y también de los activos de mayor riesgo. Eso ha hecho que el balance de algunos bancos desapareciese casi como una burbuja. El dinero barato
siempre sale caro. Y lo que durante años muchos percibían como una maravilla que generaba capacidad de financiación prácticamente eterna para estados y para empresas, ahora lo que está generando es un problema bancario que va a costar mucho tiempo solucionar. Bienvenidos a Economics. Vamos a un corte y seguimos hablando de todo esto. En mi libro, La gran trampa, que tenéis aquí, hace ya muchos años explicaba cómo los bancos centrales están creando las bases para la siguiente crisis. Al salir de la crisis del año 2008, aumentando los desequilibrios, es decir, salir de una crisis de exceso de riesgo y tipos bajos con mayor exceso de riesgo y tipos todavía más bajos, lo que se ha generado es un problema que ahora va a ser complicado solucionar y desde luego no se va a solucionar con ese bien conocido concepto del aterrizaje suave. Parece que va a ser un aterrizaje con más problemas de los que parecen. Tenemos la oportunidad de charlar con un buen amigo del programa, Gustavo Martínez, que es experto en bolsa y además una persona que ha seguido muy de cerca esto y la respuesta de los bancos centrales. ¿Cómo estás, Gustavo? Pues muy bien, muchas gracias por invitarme, Daniel. Ya sabes que encantadísimo estar en tu programa y poder hablar libremente de lo que necesitemos hablar. Una de las cosas interesantes, que ha habido un pequeño debate estos días, es los bancos centrales ante la quiebra de Silicon Valley Bank y de Signature y posterior colapso de Credit Suisse. Hemos visto cómo los bancos centrales inmediatamente han anunciado una respuesta con un aumento masivo de la liquidez. Hemos visto cómo el balance de la Reserva Federal volvía a subir tras haberse reducido durante unos meses y perdía completamente lo que se había reducido en ese periodo de, digamos, reducción monetaria, ¿verdad? Y sin embargo, unas personas dicen que es quantitative easing, que es expansión monetaria, y otras personas dicen que no lo es. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, en primer lugar, yo creo que la curva, el mercado ya venía avisando de que esto iba a pasar, ¿no? La curva de tipos está más invertida que nunca, precisamente porque se está descontando que la Reserva Federal no va a poder ser demasiado hawkish, ¿no? Como se ha demostrado, ¿no? A la primera que se ha roto algo, que no ha sido muy grande, pero algo se ha roto, pues ya han empezado a volver a inyectar. Yo creo que la cuestión, Daniel, entre si esto es un quantitative easing o no lo es, al final yo creo que es más una cuestión de tecnicismos que otra cosa, ¿no? Exacto. Lo que sí que sabemos que es ese intervencionismo puro, ¿no? Y tú lo has dicho claramente ahora. El intervencionismo lo único que va a dar lugar es al ahorro barato, a la distorsión del riesgo, a la formación de nuevas burbujas y otra vez vuelta a empezar con la misma, ya una crisis, ¿no? Que terminará probablemente esto. Entonces, ¿qué más da si técnicamente es o no un quantitative easing? Para mí sí que lo es en la medida en que otra vez se está distorsionando el riesgo, porque ¿qué más da que se compren reservas o se presten si lo que realmente está pasando es que estás aumentando la oferta de reservas en el corto plazo? Claro. Y eso está disminuyendo los tipos de interés, con lo cual vuelves otra vez a jugar con el riesgo y eso vuelve a favorecer que los activos de riesgo, pues como estamos viendo en los últimos días, tiren para arriba con grandes subidas, ¿no? Claro. Así que, ¿qué más da, Daniel, que le llamemos QE, QS, QR, si la cuestión es que al final se llama de una manera, intervencionismo? Claro, es que eso es fantástico, porque muchas veces lo dicen, no es exactamente expansión cuantitativa, ¿no? En Japón decían, no es exactamente expansión cuantitativa, es expansión cuantitativa y cualitativa, da igual, es intervencionismo monetario masivo, que tiene importantísimas implicaciones sobre los activos de riesgo, y hemos visto rápidamente cómo se ha dado la vuelta a una apuesta que había empezado este año, ¿no? Hemos visto cómo los sectores tecnológicos volvían a tirar hacia arriba, mientras que los llamados sectores de valor, los sectores más cíclicos y más de valoración, ¿no? Pues lo hacían peor. ¿Tú qué crees que va a ser el siguiente paso por parte de la Reserva Federal? ¿Crees que la Reserva?
Sí. Esa es una gran pregunta y además es muy pertinente porque mañana tiene, se reúne el FOMC y la FED y es la decisión de tipos de interés. Pues antes hace, fíjate cómo está cambiando todo el panorama, ¿no, Daniel? Que día a día estamos descubriendo cosas nuevas. Hace no mucho tiempo, yo diría que una semana, estábamos hablando de subidas de tipos de 50 puntos básicos mañana. Ese escenario está completamente descartado ahora y lo normal o lo natural es que la Reserva Federal mañana suba 25 puntos básicos con un mensaje dovish, pero claro, tampoco pueden claudicar a, bueno, nos rendimos, no hay quien controle la inflación, porque ese también es un mensaje peligroso. Con lo cual, yo sigo siendo muy alcista en oro, Daniel, yo creo que tú ya me conoces, lo he expresado aquí, creo que los... Algunos activos como de larga duración lo van a hacer bien en el corto plazo porque el mercado va a descontar bajadas de tipos de interés, con lo cual aquellos activos que dilatan más sus beneficios en el tiempo pues van a favorecer más ese aumento de precios y por supuesto pues aquellos activos de riesgo que se han visto muy penalizados por un mensaje o unas medidas más duras de la economía por parte de los bancos centrales, pues creo que ahora van a tirar, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo creo que hay un verdadero jaque al Banco Central y veremos si es un jaque mate o no, pero no vamos bien por este camino. Claro, interesantísimo concepto, jaque mate o jaque. Estamos en un momento en el que los bancos centrales están jugando una credibilidad que ya estaba muy dañada, ojo, que lo estábamos comentando en este libro, en La Gran Trampa, ya hace muchos años. Los bancos centrales han traspasado muchos de los límites de la ortodoxia monetaria bajo la promesa de que eso nunca iba a crear inflación. Como bien dices tú, la inflación está aquí. Claro, si ahora deciden no subir los tipos, están básicamente claudicando en su lucha contra la inflación, pero si a la vez mantienen la inflación elevada y un aumento de la liquidez, ¿qué es lo que ocurre? Que nos podemos meter, en vez de en un problema gestionable como es el actual, en el que hay unos cuantos bancos débiles que sufren, en un problema mucho mayor, ¿no? ¿Cómo ves tú la idea? Porque claro, sector financiero, al sector financiero hay pocas cosas que le haga más daño que los tipos bajos. Si los bancos centrales cambian, eso es cómo le afectaría al sector financiero. Sí, pero es que los tipos altos también le hacen daño, Daniel, porque ya ves, es que el otro día decía de Guindos una cosa en la reunión del Banco Central que a mí me impactaba, ¿no? Y cuando decía que, bueno, que es que ahora con los tipos de interés altos los bancos iban a hacer más caja. Pero es que lo que menos importa ahora mismo en un banco es el free cash flow que sea, o la caja que sea capaz de generar. Pues lo que más importa es de qué está compuesto su balance, ¿no? Claro. Y eso es lo que ha pasado con Silicon Valley Bank, lo que lleva arrastrando tiempo también Credit Suisse. Ahora hemos visto como recientemente UBS, los Credit Default Swap, o lo que son las permutas contra la quiebra de ese banco, se han disparado más de un 100% desde la absorción, con lo cual el problema de fondo, Daniel, es que el sistema está muy, muy intervenido. Y cuando el riesgo está muy intervenido, los inversores no toman bien sus propias decisiones y las cadenas de producción se rompen. Y además hay una cosa que no caemos demasiado y es que no favorecemos el ahorro natural, sino el ahorro artificial. Y eso es un gran problema de fondo que yo creo que más tarde o más temprano veremos desembocar en una crisis fuerte, ¿no? No quiero ser agorero, ni me gusta serlo, pero es que no le veo otro color. Con respecto a la pregunta que me hacías, Daniel, de los bancos, es que es susto o muerte. Si subes mucho los tipos de interés, te los cargas también, salvo algunos bancos que son fuertes y que tienen unos activos, digamos, su duración entre los activos de corto y largo plazo está bien cubierta, pero la gran mayoría, el descalce de plazos no lo cubre demasiado bien. Y claro, si los activos de los bancos lo ves. Con lo cual, si bajan los tipos de interés, el free cash, el dañas la cuenta de pérdidas y ganancias. Pero si lo subes, dañas el balance. Susto o muerte. Exacto. Es como la alternativa del diablo, ¿no? Y qué es lo que... Y claro, es que cuando tienes un activo en el balance que está compuesto todo de préstamos que se dan a tipos bajísimos y por lo tanto están valorados a pérdidas, con inversiones que están perdiendo valor en el mercado, etcétera, lo que ocurre es que, como dices tú, susto muerte, a ver dónde se esconde uno. Hablabas del oro. Sí. Enorme subida del oro, ha roto varias resistencias, el oro activo refugio en periodos de convulsión y de riesgo. ¿Crees que la respuesta de los bancos centrales
si genera calma en el mercado, va a hacer que se traslade la apuesta del oro hacia otros activos, o nos está, o va a ser esto como ha pasado en otras ocasiones, en el que el oro sigue a la, en una senda alcista en un entorno de miedo al exceso monetario? Qué buena pregunta, Daniel. Pero yo, ¿sabes lo que pienso? Que dentro de la pregunta va la respuesta implícita. Porque ¿cómo vas a generar calma? Si la única manera que tienes de generar calma es generando inflación. Y generar inflación no significa otra cosa que generar tipos de interés reales negativos. Y el oro es un protector contra eso. Con lo cual, hagas lo que hagas, salvo que el Banco Central se tome muy en serio subir tipos de interés y, por tanto, darle valor a su divisa, yo no veo otro escenario que no sea coberturas con oro en todo el mercado, con lo cual yo sigo siendo alcista por ello. Lo hemos dicho aquí, el oro es uno de los pocos, si no el único, activo descorrelacionado en un mercado que está tan correlacionado por la política monetaria. Gustavo, tú estás como docente en la Universidad Francisco Marroquín y tenés ahí unos programas muy interesantes. Me gustaría que pasases dos minutos sobre todo lo que estáis haciendo allí. Bueno, muchas gracias, Daniel, por la pregunta. A ver, yo creo que la UFM, la Universidad Francisco Marroquín, que tiene su sede en Arturo Soria, más que lo principal, ¿no?, es la posibilidad que tiene de ofrecer a los alumnos una educación que es puramente libre, eso para empezar, basada en un criterio que no es otro que la escuela austriaca y la libertad. Y aunar eso junto con el libre mercado, ¿no?, que es lo que más sentido tiene, porque no se puede concebir o comprender el libre mercado, incluso yo te diría que enseñar, si tú no concibes primero o no entiendes bien qué es la libertad del individuo, porque el libre mercado se basa prácticamente en eso, ¿no?, en las relaciones libres de intercambio. Y eso es lo que la UFM pretende, ¿no?, fusionar esos dos conceptos, tanto de libertad individual del individuo, de libre comercio, de libre mercado, con los conocimientos necesarios para poder, para poder convertirte en un buen inversor, ¿no? Absolutamente. Un sitio maravilloso que merece la pena visitar y donde hay una oferta de todo tipo de cursos y másters que merece la pena analizar. Muchísimas gracias, como siempre, Gustavo, por unirte a este programa. Ya sabes que estás en tu casa. Gracias por tu análisis. Y nosotros nos vamos a un corte y seguimos. Cuando hablamos de la economía española, hay cosas que son muy indicativas sobre cuál es el entorno real del funcionamiento de lo que es la industria, ¿no? Y tenemos la enorme suerte, como siempre, de contar con el vídeo semanal de José Ramón Riera, que nos va a explicar qué es lo que está pasando con las matriculaciones de vehículos en España y también, ya que es algo muy importante, con lo que nos afecta a todos, qué está pasando con la inflación de los alimentos en España, que nos dice el gobierno que no compramos en el mercado de Calviño y por lo tanto no sabemos lo que son las ofertas. Muy buenas, Daniel. Hoy para Economics traigo en exclusiva dos temas que creo que pueden ser muy interesantes si el gobierno lo permite. El primer tema del que quiero hablar es de la producción y la venta de coches en el mercado español. Nuestra industria automovilística es el primer sector dentro de la industria y además es el mayor exportador que tenemos en nuestro país. Bien, los resultados en el 2022 no han sido buenos. La matriculación de coches ha caído un 2,9% comparado con el 2021. Pero si esta comparación del 2022 la hacemos con respecto al 2019, la bofetada es absolutamente tremenda. La caída de matriculación de coches ha sido del 33%. Hemos matriculado 430.000 coches menos que en el 2019. ¿Todo esto por qué? Muy sencillo, es decir, con la estrategia comunicada por el gobierno de ir haciendo todo lo posible para que el diésel se muera, es decir, está claro que el mercado ha tomado otra deriva, está comprando coches de gasolina y coches híbridos más caros y por eso se produce justo el efecto contrario en cuanto a la recaudación. Es decir, la recaudación del Ministerio de Hacienda en matriculaciones ha crecido en el 2022 con respecto al 2021
en un 38,8 y un 5,6 con respecto al 2019, en que cayó la matriculación un 33%. Está claro, primero, que tenemos una dificultad tremenda, sobre todo las clases bajas, para adquirir nuevos coches. ¿Esto qué puede producir? Además, algo que es muy preocupante. Nuestro sector industrial solo produce motores de combustión de gasolina y de diésel. Todavía no producimos híbridos. Esto puede repercutir en muy poquito tiempo en que haya bajadas en las y paradas en las cadenas de producción de nuestros fabricantes de automóviles. El segundo tema que quiero hablar es unas declaraciones que ha hecho nuestro presidente del gobierno con respecto a la inflación que tenemos en la cadena alimentaria. Él le echa la culpa, como siempre, a un tercero, y en este caso al cambio climático, que es el responsable de la subida de precios. Para demostrar de nuevo que cuando dice estas cosas debe estar pensando en algo que no corresponde con la economía, quiero hoy daros datos muy concretos de la subida de una serie de productos nacionales que más han subido. Por ejemplo, el producto que más ha subido ha sido el azúcar, que ha subido un 52,6%. Producimos suficiente azúcar en este país, lo que pasa es que con la subida de los impuestos a las bebidas azucaradas, pues se ha debido de cambiar las tornas de la producción. Hemos dejado de producir azúcar, ¿sí? Con lo cual automáticamente hemos hecho subir el precio. El segundo producto que más crece, la mantequilla, un 39%. El tercer producto, el aceite de oliva, un 33,5%. La leche entera, un 33%. El octavo producto que más crece en precio, los huevos, un 28%. El decimotercero, las legumbres, un 23%. Y el vigésimo, las patatas, un 21%. ¿Qué tiene que ver el cambio climático con la subida de precios de estos productos? No tendrá que ver con lo que ha dejado de hacer el ministro del gremio, el ministro de Agricultura, el señor Planas, que en lugar de reunirse con los agricultores para ver qué necesitan y poder bajar los precios, sigue desaparecido y fuera de combate, como el resto del gobierno. Creo que ha quedado perfectamente claro que el cambio climático no tiene nada que ver con la subida de los precios de los alimentos y, por lo tanto, que esto sí es responsabilidad del gobierno. Y es el gobierno el que está permitiendo que tengamos estos precios tan desaforados. Hasta la próxima. La subida de los precios en alimentación, además, tiene un efecto clarísimo en ella, la cadena de impuestos en toda la cadena alimentaria. Por ejemplo, en un tomate, desde la mata hasta el supermercado, la cadena tiene 8 pasos. En esos 8 pasos, impuestos. Impuestos que van unos sobre otros. ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno? Poniendo cada vez mayores costes a la producción y a la vez mayores impuestos. ¿Por qué? Porque al negarse a deflactarlos, pues está acumulando impuestos en toda la cadena, llevando a que el precio suba constantemente. Vamos a un corte y vamos a hablar de pensiones. En España se habla siempre de las pensiones como si fuese un regalo del gobierno. El gobierno sube las pensiones, el gobierno baja las pensiones. No, el gobierno ni sube ni baja las pensiones. Lo que está haciendo es gestionar una caja común, la de la Seguridad Social, que es de todos, y en esa gestión este gobierno no lo podía haber hecho peor. Ha multiplicado por tres el agujero de la Seguridad Social, que ya está en 100.000 millones de euros. Ahora se presenta un reto, el reto demográfico, en el que viene toda una generación, los baby boomers, entre los que estoy yo, que se van a jubilar dentro de pocos años. Toda esa cantidad de personas van a aumentar masivamente el número de jubilados, mientras España sigue siendo un país en el que la tasa de paro es la más alta de toda la Unión Europea. Vamos a hablar con José María Ratellar, que ha hecho un análisis sobre la propuesta del ministro Escrivá y del gobierno de Sánchez para las pensiones, porque la verdad, lo veas como lo veas, la propuesta es un absoluto desastre. Vamos a ver qué dice José María.
La reforma que el gobierno ha propuesto para reformar el sistema público de pensiones es una reforma que no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la viabilidad de dicho sistema público de pensiones. ¿Por qué? Porque no aborda el problema fundamental, que es el de incremento del gasto que se va a producir en el sistema y que se está produciendo ya. En primer lugar, partimos de un pasado en el que se abandonó el factor de sostenibilidad y el mecanismo de revalorización de las pensiones, que lo que hacían era ir acomodando la esperanza de vida a esa revalorización que pudiese darse. El gobierno volvió a la indexación del salario con la inflación y eso ha provocado una presión en el gasto muy importante. Simplemente por la revisión del último año estamos hablando de muchos miles de millones de euros los que se están incrementando en el gasto público de las pensiones de manera además estructural. Pero es que en esta reforma una de las medidas que iba a haber desde el punto de vista de gasto, que era alargar el periodo de cálculo de la pensión a percibir, no se ha producido. ¿Por qué? Porque el gobierno ofrece dos alternativas. Una que es tener en cuenta los últimos 25 años cotizados y otra que es tener en cuenta un espacio de 29 años, eliminando los dos que le resulten más perjudiciales para el propio cotizante, para el propio futuro pensionista. Y puede elegir cualquiera de los dos métodos, de manera que obviamente, como sujetos racionales que somos, elegirá aquella que le convenga más. Por tanto, no puede haber ningún ahorro en ello, sino en todo caso habrá un incremento de gasto. Adicionalmente, se incrementan las pensiones no contributivas hasta el 75% de la renta mediana de los hogares monoparentales. Y se incrementan las pensiones mínimas contributivas hasta el 60% de la renta mediana de los hogares. ¿Esto qué quiere decir? Esto lo que quiere decir es que se puede generar también un desincentivo a cotizar por bases más altas, en el caso de las pensiones mínimas contributivas, o un desincentivo a cotizar simplemente en el mercado, porque al final, si yo recibo una pensión no contributiva por no haber cotizado, no va a haber tampoco mucha diferencia, tal y como se está planteando ese acercamiento entre pensiones finales para aquel que no haya cotizado. Y eso es un desincentivo al trabajo. Y un desincentivo al trabajo es un desincentivo al final a que pueda crecerse en la producción, a que pueda crecerse en actividad económica y, por tanto, a que pueda crecerse en prosperidad. Y la prosperidad genera más actividad y la actividad más puestos de trabajo. Muchísimas gracias, José María. La verdad que está clarísimo, vamos a pagar mucho más, cobrar mucho menos y trabajar durante más tiempo para jubilarnos peor. Esa es la realidad del proyecto de pensiones del gobierno de Sánchez. Nos vamos a publicidad, unos mensajes esenciales, no os los perdáis y volvemos dentro de pocos segundos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Nutrimos las mentes más brillantes para insertar en ellas la urgencia de preguntar. Y es que en hacer las preguntas adecuadas está la posibilidad de recorrer nuevos caminos. La palabra imposible no es parte de nuestro vocabulario. Investigamos, proponemos, transformamos. Aprendemos con una visión global. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, pero no el destino de lo que hacemos. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre.
Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Llame ahora al 918 33 13 35 y le regalamos un test de intolerancia alimentaria. O visítanos en Juan Bravo 55 y en naturhaus.es. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Pánico bancario. Hemos tenido un periodo de exceso monetario en el que los tipos negativos y el exceso de liquidez ha debilitado masivamente el balance de los bancos, y ahora que los tipos empezaban a subir, los inversores tenían mucha más confianza en los resultados empresariales de la banca y se percibía que venía un periodo de restauración de la rentabilidad de los bancos. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ha ocurrido ha sido que han saltado las alarmas por algunos casos de quiebras bancarias y pánico generalizado. Bien, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Veréis, mirad, prácticamente en toda la última parte de este año, lo que hemos visto ha sido que el mercado empezaba a darse cuenta de que la banca estaba restaurando su rentabilidad, que estaba mejorando su posición. Sin embargo, con la quiebra de Silicon Valley Bank y la caída de Signature y después de Credit Suisse, fuerte retroceso en las valoraciones, pero ojo, miradlo un poco más a largo plazo y veréis cómo todavía el mercado no está en una posición en la que está asumiendo que la banca va a tener graves dificultades. Es decir, lo que demuestra es que el mercado no está en un entorno en el que percibe que vaya a haber una crisis financiera generalizada. ¡Ojo! Muy importante entender esto, porque no es lo mismo un reto para la banca como es la caída de algunos de los emblemáticos nombres en la bolsa norteamericana o suiza, que un problema, digamos, de riesgo sistémico. ¿Qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos, por lo tanto, ante un escenario en el que los bancos centrales tienen que elegir. Los bancos no están debilitados por los tipos subiendo, al contrario. Los bancos están debilitados por una década de tipos reales negativos y nominales también, que han hecho que su balance sea mucho más débil. Pero lo que es una crisis gestionable ahora con medidas de liquidez, lo vamos a comentar dentro de unos minutos, no se puede convertir en una crisis sistémica por entrar de nuevo en los errores del pasado. Vamos a ver este otro gráfico que nos explica, cortesía de Bloomberg, cuál es esa situación en la que los últimos meses se ha generado un entorno de mejora de percepción para después caer inmediatamente. ¿Qué son estos? Estos son los bonos contingentes convertibles de los bancos. Los bonos de estos bancos son unos bonos que dan una alta rentabilidad, porque si baja mucho el porcentaje de capital de los bancos, se pueden convertir en acciones y, por lo tanto, fortalecer el balance de los bancos. Subieron de una manera muy importante en la última parte del año y sobre todo en los últimos meses. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que han caído masivamente ante el miedo a que se vaya a romper ese acuerdo que suponen de que estén por delante de los
los bonos más arriesgados en cuanto a orden de prioridad. Es decir, que se den acciones y se tienen que convertir. Bien, pues eso ya lo ha adelantado el Banco Central Europeo, lo ha dicho clarísimamente. También la Reserva Federal ha sido muy claro en este sentido, que estos bonos no van a seguir por el camino que ha seguido Credit Suisse, es decir, que sí tendrían valor en un entorno en el que tuviesen que convertirse en acciones. Vamos al siguiente y último gráfico. En este estamos viendo la paradoja de las materias primas, señores, la paradoja de las materias primas. Cortesía de Bloomberg también nos muestra cómo en medio de la guerra de Ucrania, en medio de la reapertura de China con reducción de la producción de petróleo de Rusia, el petróleo menos 39% en un año, es decir, que se ha dado la vuelta completamente y está por debajo de los niveles de antes de la invasión de Ucrania. No solamente el petróleo, el gas natural, ¿se acuerdan ustedes cómo se hablaba del gas natural como ese gran factor que no iba a hacer nada más que subir? No solamente es el gas natural y el petróleo, ojo, sino que el aluminio, el cobre, etcétera, etcétera. Las materias primas están reflejando A, el riesgo de recesión, B, el impacto de las subidas de tipos, que mucha gente dice, las subidas de tipos no han funcionado. ¿Cómo que no han funcionado? En medio de una guerra, en medio de la reapertura de China y con una demanda mundial que se está revisando al alza, las materias primas bajando. ¿Por qué? Porque cuesta más almacenarlas, cuesta más tomar posiciones largas, cuesta más refinanciar margin calls y sobre todo, y más importante, cuesta más poner los barcos a dar vueltas alrededor de los puertos. Y en ese entorno, el oro, señores, el oro tocando máximos porque por ese entorno de miedo, de preocupación ante las posibilidades de una recesión. Vamos a hablar de todo esto con Jacobo Blanquer. Jacobo es consejero delegado de Tresis Gestión y además de buen amigo, gestor de inversiones. ¿Cómo estás, Jacobo? Vamos a ver. Me vengo aquí a la mesa para hablar. Bienvenido a Economics, ya sabes que estás en tu casa. Vaya semana, ¿cómo cambian las cosas en una semana, verdad? Pues lo comentábamos antes, en una semana en los mercados cambian más las cosas en una semana que en una década. Sí. Porque lo que hemos tenido en esta semana prácticamente desde los últimos 10 años, el 2011-2012 la crisis del euro, 2008 la gran crisis financiera, vale, la pandemia sí que nos afectó, pero lo que hemos tenido esta semana a nivel financiero, desde luego, ha sido el mayor cambio. Parece que el mercado descuenta turbulencias, pero no una crisis como la de 2008. ¿En qué podría ser diferente? Bueno, yo creo que hay varios factores. Yo primero diría que la crisis del 2008 estaba muy basada en una burbuja inmobiliaria. Sí. Que ahora realmente esa burbuja no existe. Luego está el endeudamiento, sobre todo en el caso de las familias americanas, las familias europeas, había un endeudamiento mucho mayor por parte de las familias que ahora. Actualmente hay menos apalancamiento por parte de las familias. Y luego lo que hemos tenido ahora, la crisis de ahora no es una crisis como en aquella vez que hubo una burbuja, o sea, que hubo una burbuja inmobiliaria, unos activos que estaban apoyando esa burbuja, que se apalancaban sobre sí mismo, etc. Ahora lo que hay es unos efectos de una subida de tipos históricamente rápida. Sí. Es que ten en cuenta, Daniel, que hace un año el 10 años americano estaba al 0. Y ahora estamos al 4 y hemos bajado en esta semana. Entonces, eso cuesta digerir. Cuando tú tienes, y lo habéis explicado muy bien antes, en el balance de tu banco una cartera que dices, bueno, pues yo los depósitos de mis clientes y el dinero que tienen efectivo mis clientes lo voy a meter en deuda pública. Estoy seguro, no me estoy arriesgando. Estable. Esto es estable. Treasury, el Tesoro americano, esto es maravilloso. Vale. Y te das una cartera con una duración medio larga. En cuanto los tipos suben, y a lo mejor tú has comprado el 10 años al 1%, yo no te digo al 0, al 1%, y se te ponen al 4, tú vas a valorar esa cartera, y esa cartera vale muchísimo menos. Aunque tú tengas los depósitos detrás, tienes muchísimo menos. Claro, cuando ya el cliente empieza a decir, oye, necesito estos depósitos, porque el coste de financiación está subiendo muchísimo. Y lo que ha subido esta semana, eso sí que ha sido, no en décadas, en 3 o 4 décadas. Lo que ha subido esta semana, el coste de financiación, y lo que está subiendo el coste de financiación, tú antes de financiarte, retírate tus depósitos. Claro, el banco no tiene ese dinero. El banco tiene que vender su cartera. La cartera la vende. En el caso de Silicon Valley, vendió una cartera de 21.000 millones con pérdida de 1.800.
¿Tú sabes cuánto había ganado Silicon Valley el año anterior? 1.700, ¿no? No llegaba, 1.500. Menos. O sea, se cargó en un movimiento de una venta todo el beneficio de su mejor año. De su mejor año. De su mejor año histórico, ¿verdad? De su mejor año. A eso le metes. Ojo, que es que no han acabado la salida de depósitos. Es que tiene que haber más salida de depósitos. Y es que esta pérdida de 1.800, si los tipos siguen subiendo, la siguiente van a ser 2.500 por vender otros 21.000 millones. Claro. El banco necesita una ampliación de capital. ¿Quién va a meter el dinero para ampliar capital en algo que es claro, que vas a perder? Es como es un agujero sin fondo. Yo soy del Valencia, es como decir, el Valencia va a ganar la liga este año, pero si no descendemos ya es un milagro. No voy a apostar a que hay más probabilidades a que suba, a que gane la liga el Valencia, no, a que se haga la ampliación de capital. Eso es una cosa que los inversores, la gente que nos está viendo ahora, no entiende bien. La gente percibe los bancos como unas entidades muy seguras, que lo son, la inmensa mayoría, pero no entienden la volatilidad de lo que es el capital de un banco y lo rápidamente que puede cambiar. Y claro, pues la gente dice, oiga, pero ¿cómo puede ser que un banco que gana 1.700 millones de euros a la vez caiga un 30% en bolsa, ¿no? Un 30 no, vale cero. Ya, bueno, ya, no, vale, estamos hablando ahora, imagínate, un caso hipotético, un 60%, hipotético español, ¿no? Bueno, es que el balance de un banco es muy complicado, ¿eh? Realmente, yo lo hablo mucho con algunos brokers, nunca se sabe lo que hay dentro de un banco. Claro. Es una caja negra, es como la caja negra de los aviones, no sabes bien. ¿Cómo tienen ellos distribuidos los activos? Ten en cuenta que al final un banco presta un dinero que hay que ver, que fíjate, en los últimos años ha prestado dinero a prácticamente el cero. Es que los bancos, todos los préstamos estos que han dado a tipo fijo en su momento al 1%, ahora mismo están perdiendo dinero. Claro. Entonces, eso que ellos cogen dinero, pagan el depósito menos que a lo que prestan, margen de intermediación puro y duro, pues claro, cuando hay un movimiento de los tipos de interés tan fuerte como lo que hemos tenido, resulta que a lo mejor la mitad de mi cartera o mi 80% de mi cartera, claro, está negativo. Estás perdiendo dinero con la parte que prestas y estás perdiendo dinero con la parte que recibes. Con la parte que recibes, porque si la parte que recibes tienes como Silicon Valley, que lo tienes ya invertido en letras o en... Ya no en letras, porque en letras dentro de lo que cabe es un año y ahí pues rápidamente lo recuperas. Pero si tienes una cartera con una duración de 5 o 6 años, claro, es que Alemania estaba... En marzo del año pasado yo creo que ya no, pero hace un año y poquito estaban los tipos en negativo. ¿En el 2 años? No, y acuérdate que en Alemania el bono a 30 años era el primero que daba rentabilidad positiva hace solamente 2 años. Sí, sí, sí. Hace solamente 2 años. Eso se ha dado la vuelta completamente y claro, como decía un inversor norteamericano, el capital de un banco es el halo de esperanza que hay entre sus activos y sus pasivos. Bueno, entonces yo tampoco soy tan duro con los bancos. Yo creo que... O sea, los bancos tienen que existir. Hombre, por supuesto. Esto es importante que la gente que nos estáis viendo sepáis. O sea, lo que hace un banco es el milagro económico, que es poner en común los intereses de personas que depositan su dinero a corto plazo con los intereses de personas y de empresas que invierten su dinero a largo plazo. Eso es complicadísimo y además es el factor de progreso económico que permite que la economía continúe creciendo. La actividad de un banco es no solamente necesaria, sino esencial. Pero la volatilidad que eso genera en entornos especialmente como lo que tú acabas de comentar, es muy elevada. No, es que, ¿te acuerdas de hace unos años que hubo una corriente de no, los bancos van a desaparecer? Sí. Porque es que Amazon nos va a prestar dinero, Google nos va a prestar dinero, Apple nos va a prestar dinero. Yo siempre dije que jamás. Lo primero, Amazon, Google, Apple, Microsoft, etcétera, ganan dinero y ganan todo el dinero que ganan y tienen toda la caja que tienen por una cosa fundamental: no están regulados. Claro. Se van a meter en el negocio más regulado que hay en el mundo. Otra cosa muy importante, todos los que nos estáis viendo, muy importante, los bancos, el sector financiero es el sector más regulado de toda la economía. Lo digo porque siempre aparece, siempre que hay turbulencias en el mercado, siempre aparece el famoso listo por ahí que dice que el problema es que la regulación, el sector más regulado y más intervenido de toda la economía. Sí, sí, desde luego. Entonces, obviamente no va a existir la banca en la sombra porque los grandes, los que tienen dinero, los que tienen caja,
no lo van a meter en algo para que le regulen. Claro. Entonces, se están huyendo, lo vemos como Google, a todos huyen de la regulación. Entonces, la banca va a tener que existir toda la vida. La banca, no pensamos que toda la banca es mala. No. Porque sí que hay banca buena, hay bancos saneados. No creo que el sistema, estemos en el 2008, vaya a caer como en el 2008, sinceramente. Creo que lo que ha pasado en Estados Unidos con Silicon y con Signature puede pasar en otros bancos regionales americanos. Claro. No creo que pase en los grandes bancos. No creo que pase en Wells Fargo, no creo que pase en Citi, JP Morgan, etcétera. No creo que pase, pero sí que pues un Lincoln, un First, los bancos más regionales puede pasar. Lo que ha ocurrido en Europa con Credit Suisse es otra historia. Claro. No tiene nada que ver. Credit Suisse es una mala gestión de años. Eso es. O sea, son malas inversiones que han perdido 10.000 millones en inversiones. Que ahí el problema es, tienes a unos directivos que desde luego no están cumpliendo con su deber, que es manejar el dinero de ese banco y manejar los activos que te han depositado los clientes. Mm. Que no es otra cosa. Lo han manejado muy mal. ¿Cómo han reaccionado los bancos centrales? Eso es otra historia, porque claro, el miedo que hubo ayer, sobre todo en la apertura de los mercados, ayer lunes, yo trabajé, aunque en Madrid era fiesta y estaba en la oficina, y abrieron con los AT1s, he visto, ha puesto ahí un gráfico, la apertura fue 15% abajo. Los AT1s son los bonos contingentes convertibles de los bancos. Perdón, que sí. Sí. Para aquí no. No, para los que están, nos están viendo. Entonces, cayeron muy fuerte, luego recuperaron, porque claro, al final, ¿qué pasa? Que con la Credit Suisse a los poseedores de AT1s prácticamente, y sin prácticamente, les han dejado a cero. Uh-huh. Tú has tenido un 100% de pérdida. Eso creó cierta inseguridad. Es cierto que en Suiza se emiten de una manera, que los bancos en España, por ejemplo, pues sí que se tiene que acabar convirtiendo en acciones, etcétera, etcétera. Pero eso creó cierto pánico. De esto va a pasar en mucho banco europeo. Ayer alguno, no, el Deutsche, BNP, Société. Bueno, se cae Deutsche, BNP y Société, olvídate. Porque entonces esto es más grande que la crisis del 2008. Mm. No, yo pienso que no vamos a llegar a los bancos, gracias a Dios. Y otra, antes me has preguntado diferencias con el 2008, te he dicho inmobiliario. Otra muy importante es la regulación, que se ha aumentado. Mm. Los requisitos, todos los stress tests que había, que no había y que ahora hay, tanto en Europa como en Estados Unidos. De hecho, ahora se critica mucho a Trump porque él quitó unos stress tests para los bancos con menos de 250.000 millones de activos, creo que era, no recuerdo bien la cifra. Y entonces, antes sí que hubiesen hecho a Silicon Valley y ahora no. Tampoco hubiese solucionado nada, porque en un stress test, si lo que tenía era deuda del tesoro, lo hubiese pasado. Claro. Pero bueno, hay mucho más control y mucha más regulación sobre los bancos. Luego, no estamos en el 2008 ni vamos a tener una crisis. Y hay otro factor importante, no solamente mejor regulación y un nivel de endeudamiento diferente, sino y, que... Y el inmobiliario, que es muy importante. Sí, exacto. Hubo un boom. Claro, ni comparación. 7 apalancamientos sobre la misma casa. Efectivamente. Pero yo creo que también hay otro factor muy importante, es que la banca, en periodos de tipos reales negativos, ha estado aumentando capital de máxima calidad, y el colchón de capital que tiene ahora es más del doble, mucho más del doble, que del que tenía en el año 2008, que hace una gran diferencia, entre otras cosas, para este tipo de bonos, ¿no? Para es los que la estructura, perdona que te interrumpa, Daniel, no. La estructura de beneficios de un banco, yo llevo como gestor de bolsa desde el año 96, la estructura de resultados de un banco de ahora, con uno del año 96-97, el mismo banco, sí. Banco Santander, BBVA, lo que quieras, bueno, BBVA no existía, ni el Santander o Bilbao o Vizcaya o Arcaria o Central o Hispano, los que había en aquella época, no tiene nada que ver, porque ahí el margen de intermediación era brutal. Yo gestionaba un fondo de bolsa que el repo lo tenía el 9%, lo que no quería invertir me daban el 9%, con lo cual imagínate los balances de los bancos, ahí sí que el margen de intermediación era el 80% de la cuenta de resultados. Claro. Con los tipos de al cero, como tú bien has comentado, eso se ha bajado hasta el cero casi. Sí. Los bancos que han tenido que aprender a ganar dinero sin vender su producto. Claro. Esto es como si vendes colchones y dices, no, tienes que ganar dinero sin vender colchones. Bueno, eso es. O vendiendo colchones gratis. O vendiendo colchones gratis. Bueno, pues venderé sábanas, luego tengo que cobrar. Entonces, ¿qué pasa? Que las comisiones han subido mucho, los márgenes en las gestoras por comisiones, etcétera, han subido, el peso de la banca privada, etcétera, etcétera. Claro. Mil factores que han subido. Y que han llevado también al cierre de bancos. ¿Cuántas oficinas han cerrado en los bancos? Claro. ¿Y cuántos bancos hay ahora? ¿Y cuántos bancos había en el 97? En España, pues 10 veces menos o 15 veces menos. Mm. Entonces, ha llevado una concentración también. Entonces, digamos que los bancos han aprendido a ganar dinero sí.
Fuera de su actividad. Fuera de su actividad. A vender colchones entonces, gratis, y ganar dinero con entonces, otra cosa. Ahora que su actividad vuelve a ser rentable, pueden volver a ganar dinero. Lo que pasa es que ha sido tan rápido que les crea un riesgo en su cartera importante. Y no nos olvidemos de otra cosa, que al final los bancos ganan más porque suben los tipos, pero la mora, aunque todavía no se ha notado, claro, supongo que aumentará. Claro. El delinquency, bueno, la ausencia de pago que estamos viendo, eso lo estarás viendo tú también, en Estados Unidos, que siempre van por delante de nosotros, tanto en tarjetas de crédito como en alquiler de coches allí, etcétera, sí, etcétera, se está disparando. Claro. Eso es lo que en Europa se traducirá en mora. Claro. Y la tendremos, sin duda, aumentará la mora. Pero bueno, pero ya sé que empiezan a jugar en algo que teóricamente conocen. Lo malo es que hay mucho, ahora la mitad de los banqueros han vivido en un entorno que no conocen eso. Exacto. Es que llevamos dos generaciones de banqueros que no han visto nada más que bajadas de tipos y aumentos de liquidez. En el mundo de la inversión, ahora mismo, ¿dónde ves oportunidades? Bueno, yo soy el que más gestor de renta variable, como tú sabes. Yo creo que esta semana nos ha obligado a hacer cierta rotación en los sectores que creemos que va a ir mejor. Hemos tenido un año y medio en el que, con subida de tipos, los cíclicos nuevamente funcionan mejor, energéticas han funcionado muy bien, financiero, como tú has visto en el gráfico, han funcionado muy bien, todo lo que es materiales básicos han funcionado muy bien, etc. ¿Va a seguir funcionando esto? Yo creo que podemos ver una cierta rotación en los próximos meses, irnos hacia más sectores que han estado más deprimidos. Te estoy hablando de un consumo estable, te estoy hablando de algo de utilities, te estoy incluso consumo discrecional habría que bajarlo. Tecnología no, yo creo que sí que va a estar bastante bien, porque tecnología sí que ha hecho una limpieza muy buena, sí, en las caídas del año pasado. Porque en el fondo ha caído todo lo que no. Lo que ganaban cero son los que más han caído. Claro. Y lo que han aguantado son empresas que están muy bien capitalizadas y que tienen gran beneficio, tienen caja todas ellas. Entonces, esas, pues yo creo que van a empezar a ir más razonablemente. Pero podemos ver cierta rotación de sectores más cíclicos a sectores menos cíclicos. Aunque yo creo que sigue habiendo valor en muchos cíclicos, ¿eh? En el sector minero, en los autos, que he oído antes que la producción en España ha bajado, sí, pero hoy ha salido el dato de ventas, de matriculaciones en Europa, y por séptimo mes consecutivo hemos subido. En Europa, sí. En Europa. Y en España, por matizar lo que he dicho antes, efectivamente la producción el año pasado ha bajado, pero es que ha habido unos cuellos de botella el año pasado. Tú ibas a comprar un coche en julio y no te lo daban hasta el 2024, claro, 23, porque había mucha, porque no había coches, ¿eh? De ahí viene el porque aumentaron los precios de los coches de segunda mano, etcétera. Entonces, hay ciertos sectores que todavía creo que van a funcionar, los cíclicos, pero ya esa apuesta tan cíclica creo que hay que rebajarla. Yo creo que además, para los que nos estáis viendo, ha dicho utilities, son eléctricas, sí, ¿vale? Para que lo tengáis claro. Perdón. Son sectores que te dan un colchón en una cartera a largo plazo y que te permiten generar un poco de rentabilidad en entornos difíciles, pero parece, un poco por lo que me estás diciendo, que se cambia la apuesta pro-inflación a una apuesta en la que hay más riesgo de desaceleración económica. ¿Sería eso? Sí, sí y no. O sea, no es más pro-inflación, sino que es más. Yo creo que lo que más ha cambiado en esta semana es el ciclo de los bancos centrales. O sea, los bancos centrales, todos ya el 5,50 en Estados Unidos, hace una semana, hace 10 días, hace dos fines de semana, nos vamos tú y yo a cenar y decimos 5,50 seguro. Al 6, acuérdate. Y al 6. Yo escribí un artículo que decía, la Reserva Federal amenaza con tipos al 6. Sí, sí, sí. Ahora es impensable. Sí. Yo creo que eso ha cambiado. Entonces, con un escenario de tipos diferente y un movimiento en las curvas tan fuertes como los que hemos visto esta semana, hay que empezar a descontar. O sea, es que la subida de tipos tan rápida que hemos tenido el año pasado, lo que estábamos teniendo en el fondo era un ajuste de valoración de los activos. Claro, claro, claro. Por eso esa bajada al unísono de renta fija, renta variable, etcétera, que vivimos el año pasado. Y dentro de esa bajada de renta variable, ciertos sectores lo hicieron mejor. ¿Por qué? Porque llevaban 10 años cayendo. Claro. Que es que siempre de la gente dice, uy, qué bien lo hacen las petroleras, ¿eh? Qué bien lo hacen las petroleras un año. No, el año pasado lo hicieron muy bien, y este año es probable que lo hagan bien, pero es que, claro, lo que estás ajustando es la valoración a unos tipos al cero, lineal de por vida, que era lo que ponía mucha gente, a si le pongo unos tipos, ya no te digo el 6, 3,5, 4, claro, vamos a poner un 3,5, 4, y lo tiro, tú te cambias la valoración de
prácticamente todos los activos. Claro. Y todos los sectores. Eso es lo que, eso que está comentando Jacobo es muy importante. ¿Qué significa eso? Eso significa que si los tipos a los que descuentas la caja que genera, los beneficios que genera una empresa, que eso es lo que es el valor de una acción, ¿de acuerdo? Pues son 0% y los pasas a descontar al 4, 5, 6%, claro que el impacto en una empresa que genera resultados durante 10, 20 años es del 20%, 30%. Por eso mucha gente no entiende los cambios en movimiento. No, pero fíjate, yo creo que el cambio de valoración, y para que el espectador lo entienda muy fácilmente, ¿qué ha pasado? Todas las empresas, beneficio cero, ¿qué han hecho? Se han hundido. Claro. Porque valían cero, porque no, es que me financio al cero y como esto es una inversión a muy largo, no pasa nada. El año pasado, batacazo. Pero 70%. 70% es lo que te voy a decir. Sí, las empresas que no ganaron, 70%. Todas las empresas que esas que ganaban, pero que a lo mejor no tenían un growth tan grande, claro, que estaban muy baratas, pues se pagaba poco por ellas, oye, no, espérate, que es que estas empresas van a seguir ganando, tienen poca deuda sobre su EBITDA, tienen un margen razonable, y es más, es que a lo mejor incluso venden más porque son las que más pricing power, las que más capacidad tienen de repercutir la subida de costes en sus precios, que otro tipo de compañías. Y esas son las que mejor lo han hecho. Claro. Y esos son los ajustes que tenemos que estar haciendo ahora. En la cartera. En las carteras. Mire, gracias, Jacobo. Estás en tu casa. Muchísimas gracias a ti. Bienvenido y que vengas cuando quieras. Esta es tu casa y a todos ustedes. Nos vemos la semana que viene. Sigan defendiendo la libertad.